where the animals come there? They don't always. Now we've near of here. No, and no animals in this area. It's a big area, and there's not many. Un alto en el camino, claro que sin bajar, porque eso está estrictamente prohibido, nos permite ver sobre esta bajada una hermosa perspectiva. Los cerros al fondo, más aquí una formación boscosa en el valle y luego el lugar donde estamos. A la casa, que en horas diurnas no es demasiado provechosa, aunque sea tan inocente como usando en vez de un fusil, una lente de televisión. Dado, nuestro conductor, nuestro guía, abandona el camino principal y prácticamente está haciendo huellas donde las hay, en medio de esta vegetación, que además tiene un cierto cambio con respecto a la que hemos estado viendo anteriormente. Por atrás. ¿Lo ves allá en el fondo? ¿Dónde va este otro para allá? Ahí van otros, van a cruzar por el mismo sitio. No, pero se quedaron. Y con nuestro correspondiente atuendo de intérprete, por así decir, de un safari, llegamos a uno de los pocos lugares donde se puede descender, las ruinas del Albacini. De todas maneras, dice que los visitantes dejan la unidad, el automóvil o la camioneta, a su propio riesgo. Permanezcan dentro del área demarcada. ¿Pero qué son estas ruinas? Delante nuestro marcha Mark Bourne, el guardia que nos acompaña. ¿Cómo se ve con todas las prevenciones necesarias por si aparece algún visitante no demasiado amistoso? En realidad los visitantes somos nosotros, pero somos bastante buenos. Y estas son las ruinas de Albacini. Albacini era un cazador y traficante que vivió aquí, en esto que ahora son las ruinas de un edificio hecho con ladrillos de barro, hace más de un siglo. Merodeaba por los alrededores, cazaba, compraba pieles, marfiles y demás elementos, los concentraba aquí y en este punto se conectaba, digamos, con el mundo exterior para obtener el beneficio de su comercio. La mía. A unos 60 kilómetros hacia el oeste de Skukuza, donde llegamos esta mañana, estamos en el borde de este parque Kruger, pero hacia el lado de Sudáfrica. Por eso hay una simple, modesta alambrada a la cual se le ha practicado un precario puente de troncos para superarla. En el otro sector, el que da a Mozambique, muchos segmentos tienen una alambrada electrificada para impedir el paso de contrabandistas o de ciudadanos de ese país que escapan de una situación económica muy mala y pretenden ingresar a suelo sudafricano. Esa zona está vigilada por los Rangers. ¿Cuántos minutos van?
Por fin. Ok. Bueno, por fin sacamos un premio mayor. Una familia entera de elefantes disfrutando de lo que más les gusta. Un baño sin taza ni medida. Observen qué manera de retozar en el agua. De envidia, Nuestra cámara, Pablo, puede girar a la derecha y ver cómo se acerca hacia nosotros un elefante sacudiendo sus orejas como si ya se hubiera dado su refrescante baño de belleza. Y siempre es así, ¿eh? Unos seres vivos curiosean a los otros. Una oportunidad estupenda. It is not possible to descend here. No. No, es negativo casi todo lo que preguntamos. No se puede bajar, pero realmente nos ha dado nuestro amigo Mark una extraordinaria oportunidad de filmar este aspecto de la vida natural en el Parque Kruger en Sudáfrica. See, that one little one over there wants to drink some milk from the mother. Yes, el más chiquito, ustedes habrán entendido, está tratando de mamar de la madre, que bueno, finalmente resolvió quedarse quieta, no mucho, para que pudiera alimentarse su pequeño. The final shot. Yeah. Y la familia, como en un ordenado desfile, se va marchando después de habernos ofrecido un verdadero show. ¿Está? Hoy es nuestro día de suerte. En pocos kilómetros hemos visto ya la familia elefante en el baño y esto por lo menos un par de jirafas. La naturaleza que sabe ha sido en materia de camuflaje o enmascaramiento. A veces cuesta distinguirla, simple ojo del entorno. Y vean ustedes que el número de jirafas es bien grande, es mayor de lo que estimábamos al comienzo. Hay tres, seguramente, una pareja con su joven cría. Cae la tarde sobre el Parque Kruger, aquí en las proximidades de Skukuza, y la naturaleza nos regala estos presentes. Por todas las plantas, a mí. Just a little more in advance, a few centimeters.
Segunda salida con nuestras cámaras, las de Pablo Lucero y Guido Borrini, aquí en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Desde uno de los puntos más altos, una extraña, antigua formación geológica, roca viva a la intemperie, divisamos el panorama de un valle donde la vida, pese a la oscuridad, sigue bullendo. Ahí está, mira, se ha cerrado la noche, pero con la ayuda de esta poderosa lámpara podemos descubrir algunos detalles de la vida animal aquí en el Parque Kruger de Johannesburg. Y en esta cacería incruenta en la noche, gracias a la ayuda de la lámpara y al brillo de los ojos de los impala, podemos mostrarlo como un centenar de metros de este camino que estamos recorriendo. Y a veces, bueno, no se puede pretender demasiado. Si no aparecen leones, por lo menos un conejito divisamos después de 2 horas de marcha en plena noche en el Parque Kruger. Un zorrino. ¿Rodás? ¿Y este bichito que va delante nuestro cómo se llamará? Bueno, existir existe. Y va muy tranquilo delante nuestro en la misma dirección. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora está como atemorizado. Pero bueno, salió nomás. Un poco al galope, ese tranco extraño, con sus ancas levantadas. Sí, filmala, dale. Ah, se fue. Una hiena. La hemos despertado, va lentamente alejándose, pero esta vez la podemos ver bastante bien mientras penetra nuevamente entre la maleza. Allá está al fondo, directamente en el centro del haz de luz de nuestra lámpara. De gran tamaño, por cierto, ¿eh? Inesperadamente, esta gran sorpresa, en lo alto de una roca muy alta, por lo menos por referencia al camino que estamos recorriendo, se encuentra esta verdadera familia de babuinos durmiendo, o lo estaban haciendo, hasta que los despertamos. Realmente un espectáculo notable. Bueno, primer contacto con un ñu, un búfalo africano, que se revuelve bastante molesto también por la interrupción de su descanso. Ahí están de cerca, vigilando los movimientos de este, en proporción, enorme animal, otros impalas. Finalmente se decidió y muy lentamente cruza el camino unos 30 metros delante nuestro. Pero bueno, no parece demasiado apresurado tampoco.
o tal vez esté directamente encandilado por las lámparas que lo colocan en el centro de la escena, como una inesperada vedette. Go, please. ¿Estás? Sí, dale. Tercera salida, recorrer las distintas zonas del Parque Kruger que tenemos al alcance desde Skuzuka. No, espera, de nuevo. Skuzuka. Bueno. Tercera salida para recorrer diversas zonas del Parque Nacional Kruger. Nuestra base de Skukuza ha quedado atrás y los primeros amigos que encontramos es este grupo. Which is the name of this? This is the helmeted guinea fowl. Bueno, esta es una bandada de guenifas. Ahí están, tranquilos. En cuanto avancemos, claro, tendrán que dispersarse. Espera, how many meters has this crocodile? Three? Three, yeah. Bueno, dale. Dale. Hemos hecho un pequeño alto junto a un recodo del Sobi River, del río Sobi, y vemos un enorme, yo diría monstruoso cocodrilo. Tiene más de 3 metros, nos informa nuestro guía, que está reposando quizá, aunque no demuestra ningún nerviosismo, esperando impacientemente que salga realmente el sol. La mañana es neblinosa. Sí, dale, dale. La mañana también parece muy propicia para que todo sea más tranquilo, aunque siempre hay gente nerviosa que emprende la retirada más o menos precipitadamente. Pero bueno, esta gente, entre comillas, son nuestras bien conocidas impalas. Tengo de referencia a vos, ¿Qué le digo, que avance? Sí, sí, sí. Vean. Algo más adelante, desde uno de los puentes que lo cruza, el Sobi River nos muestra todo su hermoso panorama. Por allí, entre las piedras, hay algunas aves que están aprovechando este primer momento de la mañana. Sí, yo lo vi. Una manada grande de impalas, realmente muy importante. No tienen aparentemente ningún temor, se instalan en el camino. Y allá vienen las saltarinas, adelante. Esta es la mayor concentración de estos ejemplares que hemos visto hasta aquí recorriendo el Parque Kruger. ¿Qué pasará si avanzamos? Parecen tener ninguna inquietud. Listo, listo. Vienen todos por este lado.
A ver si prende el motor.